Bienvenidos, señores, a otra nueva entrega de cómo hacerlo todo bien para que tu matrimonio funcione. Eso si no, pregúntenos a nosotros, que no llevamos ya 15 años de hermosa relación, señores. Porque nos amamos. Nos amamos, nos respetamos, señores, nos comunicamos. Somos una pareja que, gracias a Dios, estamos bien. Y eso queremos compartirlo contigo, que nos sigues a través de Chain Reflexiones. Excelente. Mi amor, pero, ¿y cuál va a ser el tema que vamos a tocar? Mira, el día de hoy le vamos a dar tips a la pareja de cómo sobrellevarse en los problemas que se enfrenten. Tú sabes, ah, no, y nosotros somos el mayor ejemplo. Gracias a Dios. Para que ellos sepan cómo es que tienen que manejarse en una relación de pareja. Así mismo, y también situaciones que se dan dentro de la familia, dentro del hogar, cómo nosotros lo hemos podido sobrellevar en estos tiempos tan difíciles, señores, donde nosotros hemos podido, gracias al amor que nos tenemos, al respeto que nos tenemos y la confianza que nosotros nos tenemos, hemos salido adelante. Y así mismo es, señor, y estamos aquí. No, eso no me está gustando. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, eso está como muy aburrido. ¿Qué es lo que pasa? Ah, pues vamos a grabar. Pues páralo ahí, por favor. Eres tú la que tiene el problema. Tú no sabes hacerlo. Pero tú no ves cómo yo lo estoy haciendo bien. Es que tú no lo estás haciendo bien. Llévate de mí. Pero ¿por qué yo me voy a llevar de ti? ¿Tú no ves que yo soy el que tiene el control en la relación? ¿Eh? Por eso que está quedando mal, porque tú eres el que tienes el control. Pero yo soy el que sé de esto. No sabes nada. Tú no ves cómo el productor dijo que no está quedando bien. Y es tu culpa. Oye, vamos a dejarlo ahí. Es tu culpa. Oye, no me tienes cansada. Quiero que este video quede bien, por favor. Por favor, nada. Tú me tienes cansada. Siempre que sucede hacer la cosa y tú no sabes hacer nada, eso es un... Productor, avísenos. Y por favor, concéntrate, ese caco de que no lo uses. Ya, que vamos a entrar a cámara, por favor. Vamos a entrar a cámara y tú sabes cuál es el tema que vamos a tocar. ¿Tú sabes cuál es el tema que va a tocar? Claro que sí. Relaciones de familia, por favor. Por favor, quiero expresarme bien. Trata de que yo no me moleste. ¿Ya estamos listos? Sí, ya. Por favor, quiero salir de este hombre ya. Empieza de nuevo, da la introducción y por favor, hala bien. Bienvenidos, señores, a otra nueva entrega de cómo llevar tu hermoso matrimonio en pareja. Nosotros estamos aquí para contártelo. Y nos queremos un montón. El respeto ante todo, mi amor. ¡Qué lindo tú eres! Ahora vamos a tocarle un tema súper especial. Relaciones de pareja. Ya que nos queremos un montón. Así es, señores. Esta unión que nosotros tenemos es lo que nos ha dado la victoria en estos 15 años de matrimonio que tenemos. Amén. El respeto, señores. No solamente frente a la cámara. Después de cámara nosotros nos llevamos bien. Somos una pareja excelente. Y te invitamos a ti a que, por favor, no te muevas de la pantalla para que lleve estos tips que te vamos a dar de cómo mantener tu matrimonio a flote. ¡Excelente!